Hoy vamos a ver Déjame ser de Manuel Carrasco. Esta canción tiene la cejilla en el traste 1 para que suene como la canción original, el capo, y es sencilla, y tiene 4 acordes en la mayor parte de la canción. El primer acorde es un fa, pero con séptima mayor. Suena la cuerda 1 al aire, el mi al aire. Entonces, la posición, en vez de con cejilla en el 1, sería dedo 1, traste 1 de la cuerda 2, dedo 2, traste 2 de la cuerda 3, dedo 4, traste 3 de la cuerda 4, dedo 3, traste 3 de la cuerda 5 y el pulgar en el traste 1. Si el pulgar nos cuesta mucho ponerlo, bueno, pues tocamos las cuerdas de abajo. Procurar ponerlo, ¿vale? Para que suene el grave. Bien, ese sería el primer acorde. El segundo acorde sería un sol, pero con el do. Entonces, cambiaría la posición, ¿eh? Sería el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 2, el dedo 2 en el traste 2 de la 5, el dedo 3 en el traste 3 de la 6 y el dedo 4 en el traste 3 de la 1. Y hacemos, quitamos a mitad del acorde. Vale, este acorde, para que sepamos cuál es, esto hemos dicho que sería un sol, ¿no? Y esto es un do. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, cuarta nota. Este es un sol ADD 4. Vale, en el acorde anterior, en el de sol, esto es un mi, ¿no? Hemos dicho que es un mi séptima mayor. Fa, mi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. 7 notas. O sea, al acorde le metemos su séptima nota, el mi, entonces fa mayor séptima. Tercer acorde. Bien, eso sería mi menor séptima. Vale, mi menor sabemos cómo es. Pues séptimas quitando el dedo 2. Y la podemos hacer esta nota, que suene aquí o que suene aquí. Vale, esto sería un re. Entonces, de mi a re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, séptima. Mi, séptima. Vale. Dedo 2, traste 2 de la 5, dedo 3, traste 3 de la 2. Vale, o sea, al acorde le estamos metiendo una nota. Esa nota hay que saber qué intervalo tiene para decir cuál es. Si es la cuarta, pues con la cuarta. Si es la séptima, con la séptima. Entonces mi séptima. Cuarto acorde. La menor séptima. ¿Por qué séptima? Porque en la menor quitamos el dedo del medio y suena un sol. Séptima hemos dicho, ¿eh? La, si, do, re, mi, fa, sol. Séptima nota. Vale, por eso es la menor y séptima porque tiene su séptima que es un sol. Ya tenemos la rueda entera. Levantamos, como no lo he dicho antes, La y levantamos el dedo 1. Vale, entonces, la mano derecha. En general va a hacer este ritmo, aunque metamos luego algún adorno. Pam, 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 pam. 2, 3 y pam, 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 pam. Bajo la velocidad. 3 y pam, 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 pam. Para abajo. Para arriba, para abajo, para arriba. 2, 3 y para abajo, para arriba, para arriba, para abajo y para arriba. 1, 2, 3, para abajo, para arriba, para arriba, para abajo y para arriba. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3 y. 2, 3
vuelve para volver a empezar. Bien. El principio, cuando empieza la canción, hay una guitarra eléctrica haciendo muteado. Algo así. Esto sería el dedo 1 en el traste 1, 2, 3, 4, 5 y el dedo 3 en el traste 7. 5 de la 3, 7 de la 4. Damos 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3. Perdón. Y luego, dedo 1 en el traste 3 de la 2, dedo 2 en el traste 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy contando a partir de aquí, ¿eh? Porque me despistaron los puntos. 5 de la 4 y el dedo 3, 5 de la 3. 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. O sea, empezamos con la 4, 2, 3, 4, 2, 3. Luego, o sea, tenemos ya. Vale, esto sería el dedo 1 donde estaba, dedo 3 en el traste 1, 2, 3, 4, 5 y el dedo 2 en el traste 4. Saltamos a la cuerda 2, a la cuerda 3, quitamos el dedo 3 y damos a la misma cuerda. Y volvemos a la primera posición. Vale, yo creo que esto realmente lo hace cambiando la cejilla o así. Pero bueno, y mutea un poco. Pero bueno, lo hacemos así porque no vamos a andar en la canción cambiando la cejilla. Entonces, bien, eso es un adorno, ¿eh? Bueno, cuando empieza la canción, hacen la... Vale, ahí mete un la mayor séptima. Antes del estribillo justo, ¿eh? Pues la mayor es, la mayor séptima es dedo 2, traste 2 de la 4, dedo 3, traste 2 de la 2 y desde la quinta. Y ya empezaría lo que hemos visto. ¿Hay alguna nota de paso grave que podríamos hacer que es, o sea, entre el sol y el mi en la grave, puedes hacer. Esas notas graves, ¿vale? O sea, bien, y al último que quedaría es la parte del puente.
Dedo 1, cejilla para la cuerda 1 y 2 en el traste 1 y el dedo 2 en el traste 2 de la 3. Damos a partir de la cuarta cuerda. Luego ponemos el dedo 3 en el do, dejando estas como estaban. O sea. Y luego, que es dedo 1, traste 2 de la 5, dedo 2, traste 2 de la 3 y dedo 3, traste 3 de la 2. Luego la menor séptima. Luego solo el sol. Sol con el dedo 3 en la sexta y las demás, las 4, 3, 2 al aire. Y luego dedo 1, traste 2 de la sexta y como antes. El 2 en el 2 de la 3 y el 3 en el 3 de la 2. Y luego un fa séptima mayor, que sería dedo 1, traste 1 de la sexta, dedo 2, traste 1 de la 2, dedo 3, traste 2 de la 4 y dedo 4, traste 2 de la 3. Sol con el do y quitamos. Ya sé que voy rápido, pero lo podéis dar para atrás si igual voy demasiado rápido. Vale, y eso es todo. Si tenéis alguna duda, me ponéis abajo en comentarios. Y nada, espero si os ha servido el vídeo, que os suscribáis al canal. Venga, un saludo a todos.